Sergio Moya Molina, compositor vallenato. ¿Cómo recibió la muerte de Jorge Oñate, Sergio? Bueno, lógicamente, pues, no hay otra manera de recibir una noticia de esa que con la tristeza, pues, más grande, porque usted sabe que acabamos de perder, pues, un símbolo muy importante de nuestra música vallenata. Y es lógico que no solamente yo, sino todos los que amamos nuestra música y los que éramos amigos de Jorge, estamos muy dolidos por ese triste acontecimiento. ¿Canciones grabadas por Jorge Oñate que fueron hechas por usted? Bueno, me grabó alrededor de unas 11 o 12 canciones, me grabó Canto Triste, me grabó El Compositor, me grabó Secretos del Alma, me grabó una cantidad de canciones importantes, pues, que en medio de esta confusión y esta emoción triste que siente uno, pues se le escapan, ¿no? Pero creo que fueron 12 Sergio, canciones. Que me grabó. ¿Qué es lo que usted más destaca de Jorge Oñate? Bueno, su personalidad tan amable, tan una persona, un tipo muy atento, aparte pues de su gran cualidad como cantante, como artista, que eso nadie puede desconocerlo, pero personalmente tratándolo pues era una persona muy sentimental también y muy allegada a sus amigos y a la gente que lo admiraba a él. Muchas gracias, Sergio. Gracias a usted.